Giseli era una pequeña que fue a la tienda como cualquier otro día y que, sin saberlo, se encaminaba a las manos de quien sería la responsable de acabar con su vida, pues fue cruelmente asesinada por una joven a quien le encantaba practicar ritos satánicos y utilizó a la niña como un enfermizo sacrificio, siendo una noticia que nuevamente impactó a la población boliviana y se suma a la cifra de infanticidios ocurridos en el país en lo que va del año, que según los datos del Ministerio Público son un total de 21. Saludos especiales para Mónica Canaviri y Valeria Montero. Recuerden que pueden unirse mediante la opción de miembros para disfrutar de diversos beneficios exclusivos. El miércoles 7 de agosto de 2024, Giseli Faldín Ari, de 8 años, salió de su casa ubicada en la comunidad de San Rafael de Velasco rumbo a la tienda para comprar hielos. Fue atendida por una joven de 17 años, quien le dijo que regresara en la tarde para recoger su cambio. Cerca a las 13 horas, volvió a la tienda para pedir su cambio. No obstante, la joven hizo que la niña ingresara hasta su casa con la excusa de que se lo daría adentro. Una vez que se encontraron en su cuarto, la retuvo hasta horas de la noche y cuando la pequeña se quiso marchar, de manera inesperada, la joven tomó un objeto contundente y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Increíblemente, la niña seguía con vida, por lo que procedió a tomar un objeto punzocortante para degollarla y no conforme con eso, le propinó alrededor de 38 puñaladas en todo el cuerpo hasta acabar con su vida. Envolvió el cuerpo en una bolsa de yute azul amarrada con cuerdas de zapato y la enterró en el patio trasero de su casa, cubriéndolo con tierra y basura. Al día siguiente, los padres de la joven notaron un comportamiento extraño en ella, pues constantemente se dirigía a la parte de atrás para tirar basura. La madre fue hasta el sitio y se encontró con el cuerpo. Al preguntarle a la joven, confesó todo. Incluso dijo que tenía planeado quemar el cadáver. Los padres, en lugar de dar aviso a las autoridades, decidieron ayudar a su hija, desenterrando el cuerpo de Giseli y envolviéndola en un yute amarrado por un aguayo. El padre llamó a su hermano para que los ayudara a trasladar el cuerpo hasta otra parte. De esta manera, se la llevaron a un lote baldío a 1 kilómetro de distancia, enterrando a la niña en ese sitio y convirtiéndose tanto los padres como el tío en cómplices del crimen. Mientras tanto, los padres de Giseli la estaban buscando y reportaron su desaparición el mismo 7 de agosto. La policía inició con la búsqueda, interrogando a todos los pobladores, y es así que dieron con los padres de la asesina, pues eran vecinos. Ambos lucían nerviosos y se contradijeron cuando dieron su testimonio, lo que hizo que posteriormente confesaran todo y dijeran que su hija había matado a la menor de 8 años. La joven
confesó todo y señaló la ubicación exacta del lugar, encontrando el cuerpo el día 11 de agosto. En tono burlesco, dijo que acabó con la vida de Giselle porque el diablo le ordenó que le entregara el alma de una niña o un niño después de jugar con la Ouija. Según sus declaraciones, contó que desde pequeña veía a su madre realizar rituales con animales de distintas especies, como gallinas o conejos, a quienes sacrificaba. Le llamó tanto la atención este tipo de ceremonia que quiso replicar lo que hacía su madre. Primero lo intentó con animales, pero después tuvo la curiosidad de utilizar a un ser humano. En la habitación de la joven, la policía halló varios símbolos satánicos, una ouija y una lista con los nombres de varios jóvenes que jugaron con ella, como si se tratara de un culto. Los pobladores exigieron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que intervengan de manera correcta para evitar futuras tragedias, pues piensan que esos jóvenes también podrían asesinar a otras personas. Respecto a la sentencia, los padres Feliciano Miranda Temo y Norma González, junto con el tío Gregorio Temo, fueron enviados al penal de Palmasola preventivamente durante 180 días. La joven, de 17 años y autora material del crimen, fue puesta a disposición del juzgado de la niñez y adolescencia, donde le dieron su sanción según el código niño-niña-adolescente, recibiendo únicamente 6 años de reclusión en Sembicruz por el delito de infanticidio. La entrevista psicológica descartó cualquier tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, es decir, que estaba en sus 5 sentidos cuando cometió el crimen. La autopsia médico-legal reveló que el cuerpo tenía traumatismo encéfalo-craneal, shock hipovolémico grave con destrucción de cráneo de la región temporal derecha producida por arma contundente, además de contar con puñaladas en el tórax, cuello y rostro. Retiraron el cuerpo de la morgue en San Ignacio de Velasco y lo trasladaron hasta la comunidad de San Rafael, donde familiares y amigos le dieron el último adiós entre llanto y dolor. Según la madre de la víctima, la niña no conocía a la joven, solamente era una persona a la que veía cuando iba a comprar cosas a la tienda. Nunca sospechó que su vecina terminaría por cegar la vida de su hija. Se declaró 3 días de duelo municipal en San Rafael, mientras los pobladores siguen exigiendo la pena máxima de 30 años y que las leyes sean más severas para los jóvenes que acaben con la vida de otras personas. Algo que preocupantemente ha ido en aumento en estos últimos años.